A consecuencia de viajar a exceso de velocidad y por el asfalto mojado, un tráiler terminó descarrilado. El percance se registró minutos antes de la medianoche de hoy sobre el carril lateral de Periférico Sur a la altura de la colonia La Llave de Tlaquepaque. Después de recibir los primeros reportes, bomberos y paramédicos se dirigieron de manera inmediata al lugar del accidente. A su arribo se percataron que era efectivo lo descrito en las llamadas de emergencia. Afortunadamente, el chofer del vehículo pesado había salido por su propio pie de la cabina y no presentaba ningún tipo de molestia salvo el susto. Durante toda la noche madrugada, elementos de bomberos de Tlaquepaque trabajaron en el sitio realizando trabajos de limpieza del camino y remoción de escombros. Posteriormente, una grúa se encargó de mover el camión de carga pesada. Reportó para Guardia Nocturna Humberto González. Guardia Nocturna.